Bueno, estamos procesando información con lo que está pasando en Malvin Norte. Nuestro compañero Diego Piris de Subrayado está trabajando en la zona con este operativo de saturación que efectivos de la GEO están realizando en esta zona de Montevideo. Reitero, Malvin Norte, información que les vamos a dar en algunos minutos nada más, pero ahora es momento nuevamente de conectar con Rusia y de darle paso a Sergio Gorsi nuevamente en Arriba Gente. Bueno, Sergio, seguís por allí. Contanos cómo viene evolucionando el día. Allá que son como tres, cerca de las 4 de la tarde, ¿no? Acá sí, son cerca de las 4 de la tarde, son 6 horas más. Te digo que es difícil después la noticia, que la culpa de ustedes, después la noticia que dan, la culpa la tiene el mensajero, tener que retomar el ritmo, ¿no? Digo en broma que la culpa de ustedes, ¿no? La culpa es la noticia. Pero bueno, más allá de eso, acá son 6 horas más y a partir de mañana que vamos a estar en Ekaterimburgo, de hecho ya el equipo de Canal 10, salvo yo, todos en Ekaterimburgo, están con 8 horas más. O sea, los tres partidos de Uruguay son con 3 usos horarios diferentes. En Rusia hay 11 usos horarios diferentes y las tres primeras ciudades tienen las tres diferentes horarios. Acá está llegando cada vez más gente, es impresionante, pero son todos turistas, como les dije, son todos de distintos países. Por ejemplo, estos que están acá son sudaneses. Ahí están los sudaneses, Sudán ni juega, ¿no? Pero hacen su fiesta, ellos vienen con su bandera y están aquí. Hay muchísimo peruano y, bueno, hay marroquíes, vemos llegar, egipcios, como ya les dije, hay incluso un actor famoso de Egipto, estaba todo el mundo sacándose fotos con ellos, algunos chinos que empezaron a llegar, insisto, sudamericanos, peruanos, colombianos, básicamente, y argentinos, mexicanos muchísimo, de Europa poco y nada, de Europa poco y nada, y los rusos que van por las calles del resto del barrio ni se inmutan con el mundial, es raro eso, es decir, el clima mundial, pero no dentro del lugar donde se juega, por lo menos no aquí en Moscú. Mañana vamos a ver cómo está Ekaterimburgo. Sergio, una pregunta. Está el técnico de España, ¿no? Sí. Sí, ya te voy a dar paso para que nos hables de eso, pero te quería hacer una preguntita con algo que mencionaste hoy más temprano. Ahí se veía, bueno, medidas de seguridad que tú nos mostrabas a los soldados, pero eso es un punto emblemático que congrega a muchos turistas. ¿Cómo ves la seguridad en el resto de Moscú, que es donde has estado hasta ahora, con respecto al Mundial, ¿no? ¿Se nota? ¿Hay presencia policial seguido en las calles? Creo que es fuera del centro y de los estadios, son dos que se juega Moscú. El resto es lo de siempre, lo que pasa es que este es un país donde hay mucha vigilancia de por sí. Pero en el barrio que nosotros vivimos hay seguridad, vos sentís, tenés la sensación de que nada te va a pasar, pero por otro lado, realmente no ves una presencia permanente. Ahora, yo creo que pasa algo y enseguida aparecen. Te da la sensación de que está todo controlado. Incluso acá, en esta plaza, en esta zona, de golpe te ponen vallas que no estaban puestas hacía 10 minutos, ellos consideran, con algunos criterios que supongo deben tener una lógica, y de repente pasó alguien de tu familia y te pusieron la valla, y no puede ni uno ir para atrás, ni el otro ir para adelante, y tenés que dar una vuelta como de 5 o 6 cuadras para poder reencontrarte. Cosas que pasan acá, pero la seguridad es importante. Es importante y yo creo que va más allá de la Copa del Mundo. Obviamente la Copa del Mundo sería muy apetitosa para aquellos que quieran realizar algo que llame la atención, ¿no? Pero por ahora no parece que este fuese el lugar ideal porque está lleno de policías y eso. Sergio, bueno, la bomba del cambio abrupto en el director técnico de la selección española está a la orden del día en todos los portales internacionales. Nos ibas a dar algo más de información. Bueno, probablemente, y hoy lo decía, estás tan sorprendido como todo, ¿no? Pero bueno, como estás más cerca, capaz que tenías algún dato más. No, simplemente, no, créeme que estar en Rusia no cambia mucho el panorama porque uno está acá en el medio del loquero, pero por lo que estaba dialogando con algunos colegas, aparentemente ya Fernando Hierro fue confirmado y como técnico, y los hinchas españoles, hoy en Subrayado vamos a enviar algunos hinchas que estamos entrevistando ahora, algunos españoles que encontramos, mirá, este es un dato, ahora me acabo de dar cuenta, de Europa españoles sí había.
de Europa, algunos españoles encontré, y bueno, los consulté precisamente sobre este caso y están perplejos, pero se tienen fe. Para que te hagas una idea, lo que creen los españoles de la selección de España, ellos dicen, sin técnico podemos ser campeón del mundo igual. Es lo que dicen ellos, ¿no? Pero bueno, así está la situación en materia de fútbol en este momento. Acá vemos gente que llega de todos lados. Where are you from? Australia. Australia, acá, mirá, vienen de Australia. Atrás mío. Esto de permanente. ¿Yo pixelo cuando camino o no? Un poquito se pixela, sí, Sergio. Así que te vamos a pedir, bueno, que nos presentes el informe, la segunda parte de este informe que nos mostrabas hoy más temprano. Exacto, no me muevo más, tranquilo, porque yo sé lo que es para un técnico que trabaja para que salga todo bien, que por culpa mía le estropee el laburo. Yo lo entiendo y por eso es que freno mi movimiento. Y vamos ahora a la segunda parte del recorrido, que ya es dentro del propio centro de prensa. Vamos a ver esto y después les explico algo. Pasada la seguridad, nos vamos metiendo en el centro de prensa especial para radio y televisión. Aquí están los distintos escritorios donde se hacen los trámites más importantes. Acá te venden todo lo que tiene que ver con servicio postal. Aquí hay una agencia de viajes. También operador logístico del lugar. Aquí te venden los chips. Por 400 pesos uruguayos tenés todo el mes 1.500 minutos y 30 gigas. Seguimos aquí y tenemos una tienda que abre de 8 de la mañana a 23 horas. Se llama Convenience Store porque realmente es una tienda pequeña, pero por ejemplo, los refrescos cuestan 55 contra 70 que cuestan en el restaurante de este mismo centro de prensa. Aquí acaban de abrir la lavandería, aquí está la ropa y aquí es donde se entrega la ropa para lavar. A ver los precios. Sorry. Bueno, acá tenemos los precios, hay que dividir entre dos para tenerlos en pesos uruguayos. Pero ahí pueden ver, por ejemplo, una camisa de hombre, la pueden, por 150 pesos te la lavan. Acá está Canal 10, el canal uruguayo. Afuera, el shopping y el puentecito que une con el metro y el otro que une con el shopping. Bueno, muy bien, Sergio, todos los entretelones los teníamos ahí a través de este informe. Nos despedimos por hoy, Sergio. Un beso para ustedes y yo llevo mi ropa a la lavandería porque yo no lavo, ni plancho, ni nada. Así que no soy un buen ejemplo. Les mando, ustedes a mí me tendrían a raya. Fui muy mal criado. Les mando un beso grande. Nos reencontramos mañana y les muestro mañana dentro del estudio. Dale. Buenísimo. Chao. Un abrazo. Buenísimo. Hasta mañana entonces.